Barbra Streisand. Tonight. Barbra Streisand. Y nos lanzamos a la calle en busca de buena fiesta. En esta ocasión, para conocer a fondo la movida nocturna ferrolterrana. Y antes de entrar en materia, cargamos pilas en la mamma romana. Carnes, pasta, marisco, todo delicioso, así que buen apetito. Bueno, será porque no haya estado yo en sitios que muy poquitos Oscars he comido yo también como en la mamma romana. Por eso repito. Parte de la culpa de esta gula mía la tienes tú, lo sabes. No, esperemos que no. Esperemos que más bien sea porque te gusta que por un lado por eso. Que aquí los mejores mariscos, los mejores pescados, pasta, bueno. Intentamos tener un poquito de todo. Intentamos tener un poquito de pasta, todos los palos de la carta, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar de todo un poco. ¿Cuál va a ser mi menú de esta noche? Pues te vamos a dar un poquito de jamón, así para picar, unas gambitas, un poquito de carpaccio, de solomillo, que está muy bueno. Y después, no lo sé, un poquito de provolone quizás. Y después seguramente que un poquito de carne o pasta. Eso ya depende de vosotros. Las ensaladas, si eres carnívoro, si eres un amante de la comida italiana, vas a encontrar algo a tu medida. Intentamos eso, que haya un poquito de todo, para que podáis degustar todo lo que es lo que es entrantes, un poquito del castre, todo. Bueno, y de los postres ya ni hablamos, ¿que no se lo creen? Pues pasen y vean. Aquí tenemos conciertos todos los fines de semana, todos los viernes y sábados, y bueno, con gran variedad de grupos, de estilos y dando un poco de cañita a la gente. Y cuando Kowloon está a puntito de subirse al escenario, acabo de secuestrar a Tutti, su bajista. ¿Vosotros hace mucho que empezasteis con esta locura del grupo? Con este grupo llevaremos un año y medio, tirando para dos, pero bien. Lo mejor de Galicia y también de parte del extranjero. Y por ejemplo, ¿quién actúa aquí sobre las tablas del Super 8? Hoy nos ha visitado un grupo de Bilbao, se llama Montaña, y un grupo de aquí de Perón, se llama Kowloon. ¿Siempre está este nivel aquí en el Super 8 o hoy es un buen día? Hay muchos estilos de música todos los días. Es un local que tiene muchos estilos musicales cada fin de semana. Y es
es muy importante para la ciudad. ¿Y os definís por un estilo de música en concreto o más o menos en vuestro escenario tiene cabida a todo el mundo? No, bueno, nos gusta mucho lo que es el rock en todas sus vertientes, hard rock, o más tradicional, digamos. Pero estamos abiertos a todo tipo de iniciativas musicales. Nos gusta mucho la música. ¿Cómo definirías vuestro estilo musical? Es un heavy metal, algo bruto, pero tirando también a lo clásico. Y me imagino que como pues, músicos y más de la tierra, agradecéis un montón la iniciativa de locales como el Super 8. Lo agradecemos bastante porque la verdad, aquí en Ferrol, por ejemplo, es la única sala que hay. Es el único sitio encima donde el metal, el heavy y todo eso podemos tocar y se agradece bastante. Bueno, un poquito de heavy metal del bueno, ¿os apetece? Pues nos quedamos a verlo. Sí. Tanto los grupos de aquí de Ferrol, de Galicia, como nacionales o internacionales, saben que tienen un sitio donde la gente va a disfrutar de la música. ¿Cuáles son otros estilos que tienen éxito también aquí? No sé, suele tocar blues, rock, suele ser reggae también, hay un poco de bar. Más o menos así músicas alternativas y tal. Que la música en directo pues tiene un valor que no se puede perder y creo que aquí la gente lo valora muy bien. Bueno, aquí y en todas partes, porque no hay mejor manera que empezar la noche con un buen concierto de música en vivo. Estamos en plena pausa, pero ahora vuelven a subir al escenario, así que nos quedamos a verlo. Un poco más de música, sí, por favor. Venga, pues que suene. Café Black Coffee, lo he dicho bien. Y aquí detrás de la barra tenemos a Luisa, que está aquí pues atendiendo al personal. Hoy tenéis el garito hasta arriba. ¿Esta es la tónica general del local? Sí, aquí normalmente viernes y sábado lo tenemos bastante lleno. Me he enterado de que hace muy poquito habéis cumplido nada más y nada menos que 7 añazos. 7 añazos ya, sí. ¿Quién no me iba a decir cuando empezamos? Ya llevamos aquí 7 años aguantando con los tiempos que corren ahora mismo, claro. ¿Venís muchas veces aquí a este local o es la primera vez que venís al DBT? No, venimos a menudo, sí. O sea que ya veníais a tiro fijo sabiendo que aquí os lo pasáis bien. Cómodo, aparte, pues mira, buen ambiente, etcétera. Y además, habéis retomado hace poquito la buena costumbre de los jueves de humor y los viernes de música. Sí, sí, sí. Empezamos otra vez con lo de los monólogos de los jueves. Vamos a traer gente, la gente gallega y gente de fuera también. Y seguir con los viernes de conciertos. ¿Hasta qué hora podemos tomarnos algo aquí en el CBC? Pues hasta las 3:30, 4 de la noche. Hasta día de hoy ya han pasado unos cuantos importantes que han pisado el CBC, ¿verdad? Tanto del humor como de la música. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, los monólogos estuvimos programando 4 años seguidos, estuvimos programando. De Galicia vino casi todo plantel gallego. Y trajimos mucha gente de la Paramount y del Club de la Comedia. Así que ya sabéis, os apetece empezar la noche con buena música y un toque de humor. Vuestro sitio es... Down, 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 down
mantiene así o luego la cosa va hacia menos, va hacia más? Normalmente aumenta. Desde primera hora, normalmente hasta última hora está más bien. Sí, todavía más. Sí, sobre las 12 de la mañana o así, cuando más. Más o menos, ¿a qué hora suele ser la retirada? Dime la verdad. 6:30, 7. Así que me parece a mí que estas tres caras me las voy a encontrar por ahí fiesteando en más locales, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Bueno, pues venga. Oye, queda pendiente un baile en el siguiente, ¿os parece? Sí, sí, sí. Más o menos como una suite de lujo, un rinconcito glamuroso. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues buena música house elegante a primera hora, en un ambiente tranquilo, en un ambiente cosmopolita, con unos cócteles de lujo. Titiño, ¿suena a fórmula del éxito? Bueno, lo intentamos, ¿no? Llevamos ahí pues un mes abierto, más o menos, mes y pico. Y si algo abunda aquí en el suite, aparte de buen ambiente, buenos cócteles, buena música, son chicas guapas como mis amigas Lidia y Miriam. Bueno, cuéntame tú, ¿cuál es el fuerte de este local? Pues, bueno, hay muchos chicos, mucha gente. Así que esto de que cuando salimos es un buen momento para aprovechar, conocer chicos nuevos y tal, esto viene siendo verdad. Buena música también, buena música. Bueno, es que venís a un poco rellenar un hueco que había en el ocio nocturno de Ferrol. Yo creo que había una falta de primera hora de un local que fuera un poquito, bueno, pues lo que es más tranquilo, un house un poquito elegante para gente de 20 y pico para arriba. Y hombre, yo creo que vamos por el buen camino. Que tienen Aarón con mis amigas Mariana, Ale e Iris. ¿Qué tal os lo estáis pasando? Muy bien, ¿sí? Sí. Y así, ahora que no nos oye nadie, aprovechando aquí por la zona de Ferrol y alrededores, ¿cómo vamos de chicos guapos? Ah, muy bien, Ferrol muy bien. Ferrol y Aarón. Me decían a mí antes unas chicas que aquí vienen muchos chicos guapos. No sé qué opináis vosotras. Sí. ¿Sí? Sí, tenemos a uno ahí al lado. ¿Sí creéis que es verdad que se puede salir una noche y, oye, entre copa y copa, entre baile y baile, conocer a lo mejor a tu príncipe azul? Bueno, el príncipe azul está un poco complicado últimamente, pero quién sabe, quién sabe. No hay que perder la esperanza. ¿Que habéis fichado alguno por ahí? ¿Cómo está la cosa? Yo tengo novio. Bueno, hija, y ojos también. Sí, puede ser que los haya. O sea, dos amigas solteras. Sí. Y así de monas. Y así de monas y solteras. Pero bueno, esto no puede ser. Le ponemos remedio ya. Trayectoria, bueno, con incluso algunos discos en el mercado. Bueno, saqué varios discos, como dices, tengo 14 o 15, ya no sé muy bien. Para ser un buen coctelero, ¿qué tiene que primar? ¿La apariencia, que el cóctel te entre por los ojos, que el cóctel esté rico? Pues sinceramente creo que es un equilibrio al 50%. Yo quito en dos vertientes, ¿no? Uno es lo que es el house comercial y luego quito también el deep house y house de club. Quiero comprometerte ahora, aprovechando la situación, para que me prepares alguno a mí. Me lo esperaba. Y ¿ah, como sí? Estaba esperando tu aparición, te he preparado un daiquiri de fresa. Bueno, esto da pena hasta tomárselo. Bueno, tanta pena no. Te voy a cambiar. Cóctel por micro, ¿te parece? Muy bien. Tenéis que venir y probarlo porque no se puede explicar.
Interial. Yo ha sido entrar, Nati, me he quedado con la boca abierta, porque esto es una sala discoteca enorme, que encima la tenéis hasta arriba, con actuaciones en directo, con un DJ pinchando los éxitos del momento. Más no se puede pedir. No, la verdad es que nos va muy bien con las orquestas. Tenemos mucha capacidad y casi siempre llenamos. Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y el encargado de que el complejo imperial funcione a las mil maravillas es aquí Sergio, que hoy hacer funcionar así de bien una sala como esta, trabajo fácil no es. No, bueno, vamos haciendo lo que se puede y poco a poco pues vamos cada vez ganando más gente y por ahora muy bien, muy bien. Habéis abierto hace poco más de medio año, ya tenéis un público fiel. ¿Tú sabes lo difícil que es conseguir eso? Pues la verdad es que sí, pero a la gente le gustan mucho las orquestas y aquí lo pasan bien. Porque tenemos que contarle a la gente que está en casa y no sabe de qué va la cosa, que esto funciona como discoteca, pero también hay actuaciones en directo, que es el punto fuerte del local, ¿no? Eso es. Ya tuvimos a la París de Noya, a Che, la Filadelfia, la Guardia, grupos nacionales también, de todo. Ay, 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 ey, ella me encanta, ella lo que dice que fuego la mata. Ay, 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 ella se destaca, y no le gusta los chicas de vida lata. No, no, esta es de vaca, anda que haga coro conmigo y mi banda. Con mi amiga Emma, estamos aquí en plena actuación, dándolo todo en la pista de baile, y le he dicho, oye, tú que eres cliente habitual, ven y cuéntame un poquito, ¿siempre montáis estos fiestones? Siempre, siempre, es lo mejor que hay. Venga, vosotros imaginaros saliendo una noche cualquiera por Ferrol, por Narón, y decís, bueno, ¿qué hago ahora? Nada, me voy a ver un concierto de La Guardia. Eso es. Eso es. Y aparte también pueden venir a cenar antes. Ah, también, tenemos el menú y de todo. Restaurante, cervecería, de todo. Aquí es todo completo. Más gente hasta el punto en que me han contado a mí que alguna vez se ha quedado gente a la puerta. Sí, cuando vino la actuación de París de Noya, pasamos las mil personas y muy bien. Era la época de Navidad, con cenas de empresa y perfecto. Oye, pues aquí entre tú y yo ahora que ya soy amiga de la casa, a mí me coláis la próxima vez. Cuando quieras. Estáis bueno. Y vosotros también, todos invitados, ¿verdad que sí? Eso es. Todo el mundo. Seguimos conociendo la cara. Por venir aquí todas las noches, es un ambiente bueno, una edad mediana y nada, lo mejor, lo mejor. Tú eres rumberita, ¿no? Sí, sí, y de orquestas. ¿A ti te gusta salir y echarte unos meneos en la pista? Sí.
fiesteros. Siempre, estamos todos siempre de fiesta. Y lo del nombre Carpe Diem, que es un poco como aprovecha el momento. Eso es muy importante, tener esa filosofía a la hora de salir de noche y vivir cada minuto a tope, ¿no? Cambié de vida, cambié de novio, cambié de todo y me puse en la noche y dije, pues mira, me dijeron Carpe Diem, pues Carpe Diem. Sois como una super pandilla ya. Sí. Y la verdad tenemos suerte de llevarnos todos bien. Invita a toda la gente de casa. A todos. Os invito a todos a que vengáis aquí a pasar un buen momento con nosotros y disfrutar el momento, disfrutar con Carpe Diem. Siempre la cena dance, del panorama nacional y también internacional, programando las mejores orquestas de Galicia. ¿Qué es lo que más te gusta de esta sala? Porque repites y repites fin de semana tras fin de semana. Nos conocemos todos, muy buen ambiente y lo pasamos bien. Cabina mando yo, después del jefe un poquito después mando yo y responsabilidad más aquí, tema musical, por semana bajar música, todo. Son muchas las figuras de la música nacional e internacional que han estado pues aquí poniendo su granito de arena a la noche en Maravilla. Dinos algunos nombres. Por ejemplo, Juan Magán, Jessy García, Marjau, David Gausa. Tú te pasas la noche entera aquí con, por lo que me han contado, lo mejor de la música. Un DJ que, vamos, pone de lo bueno lo mejor, actuaciones en directo, te quejarás. Sí, son muy divertidas, la verdad. Seguimos con música en directo también, que es algo que a la gente últimamente pues la anima mucho, ¿no? Sí, a ver, es una sala que trabaja con público joven y la tendencia siempre fue el dance, pero últimamente están reaccionando muy bien a este tipo de eventos en directo, las orquestas. ¿Tienes un estilo marcado o depende del público que tengáis? Depende del público, en cada local es completamente diferente la gente, aquí depende mucho del día también, si hay orquesta cambia mucho el público, depende mucho del día. En verano hacemos una gira por toda Galicia, como discoteca móvil, con un autobús, bueno, un proyecto nuevo que está causando mucho furor este año. ¿Un día me llevarás a dar una vuelta en el autobús? Bueno, acaba de dar su palabra, está grabado, así que nos iremos de fiesta, pero hoy la fiesta todavía no ha acabado aquí, en la Sala Maravilla.
primeros rayos de sol, así que yo creo que ya va siendo hora de retirarnos, porque una retirada a tiempo es una victoria. Eso sí, antes hemos comprobado que aquí, la noche que menos te lo esperas, puede ser tonight. Barbra Streisand. Streisand.